Buenas, buenas, mundo de YouTube. Bienvenidos una vez más al canal. Aquí Butterfly comentando como siempre. Bueno, chicos, quería simplemente hacerles un videito rápido de cómo cambiar el vehículo en Dragon Ball Xenoverse 2. Para todos aquellos que pues no sepan, como bueno, pueden saber, hay un contenido descargable que es el tronco de Tao Pai Pai. Y bueno, chicos, a ver, ¿cómo cambiar el vehículo? Aprietas Start, te vas aquí, mucha gente piensa que está en personalizar, pero no. Te vas a opciones, aquí como opciones de juego, y justamente aquí la opción final dice configurar vehículo, configurar vehículo. Así que el 315 es el normal, el predeterminado, que es justamente esta, la navecita que ya llevamos usando un poco. Así que si vamos nuevamente a opciones, le damos configurar vehículo y nos vamos a la 881, que por ejemplo en mi caso, ¿no? Es justamente el tronco de Tao Pai Pai, ¿eh? Así que pues simplemente quería mostrarles, esto es digamos un videito extra, quería simplemente mostrarles cómo cambiarlo, ¿no? No estaba checando. ¿Cómo cambiarlo, chicos? Pero bueno, sí, en fin. Esto es simplemente lo que pues quería mostrarles. Déjenme su comentario y saber si les fue útil o no a todos ustedes que pues estaban buscando cómo hacerlo. Nos vemos en una próxima oportunidad, chicos. Hasta la próxima. Chao, chao.